Ahora sí, a grabar. Después de un muy, ¿cómo se dice?, rocoso inicio del juego, vamos a empezar. Nombra al humano caído. Correct, está correcto el nombre. Simón, soy el pinche Dani. No me acuerdo que no explicaron nada. Deepest lore. Hola, soy Flowey. La Flowey la flor. Eres nuevo al subsuelo, ¿no? ¡Ah, rayos cielos! Debes de estar confundido. Alguien debe de enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Supongo que yo tendré que hacerlo. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. Es lo que significa ser tú. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerte más fuerte si subes mucho de nivel. ¿Qué es el nivel? Pues amor, por supuesto. ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, lo compartiré contigo. Aquí el amor se comparte. Pequeños balas de amistad. ¿Estás listo? Colecta cuantos puedas. Hey, amigo, te perdiste de ellos. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? ¿Es esto una broma? ¿Eres retrasado? ¡Métete en las balas! ¡Cachos de amistad, perdón! Sabes lo que está pasando aquí, ¿no es así? Solo me querías ver sufrir. ¡Oh, shit! ¡Muere! ¡Shiné! ¡Shiné! No, no, no. ¡Qué terrible criatura! Torturando a un pobre e inocente niño. No tengas miedo, mi niño. Yo soy Toriel, cuidadora de las ruinas. Yo paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano en llegar aquí en un largo tiempo. Ven, yo te guiaré a través de las catacumbas, por este camino. Les juro que el tema de Toriel es lo más hermoso. Se escapó un ren del cerezo, puta madre. Par dice, hola, hola, flor de mierda. Flashback de los... Por eso no los leo. La sombra de las ruinas que está encima de ti te llena de determinación. Bienvenido a tu nuevo hogar, inocente. Déjame educarte en cómo operan las ruinas. Las ruinas están llenas de acertijos. Viejos mecanismos entre... ¿cómo se dice? Diversions. Distracciones y puertas. Uno lo debe resolver para moverse entre cuarto y cuarto. Por favor, ajústate a la lista de ellos. Okay. Only the fearless, solo los más valientes deberían de producir. Valientes, tontos, todos van en la misma dirección. Para avanzar por aquí, necesitarás pasar por varios switches. No te preocupes. He etiquetado los que debes de utilizar para pasar por ellos.
Presiona Z para. Quédate por el camino. Bitch, you didn't tell me what to do. Ya llegué, guapa, dice el capitán Pasha. ¿Cómo me pone ese tema? Bitch, you tell me what to. No, no. ¿Quieres presionar el otro switch? Oh, no están saliendo los Fablos. Qué estúpido soy. Por eso no tienes amigos, Daniel. Por eso todos te odian. Incluso lo etiqueté para ti. Perra, dime qué. Ay, no me va a dejar. Espléndido. Estoy orgullosa de ti, pequeño. Vamos al siguiente cuarto. Ay, ni siquiera funciona. Hola, dice Jayce y Algolda. Gamer Genius ha vuelto. El hijo pródigo ha regresado. Como un humano viviendo en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberes de estar preparado para estas situaciones. Usted no es mi madre. De todas formas, no te preocupes, pequeño. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, deberás entrar en una pelea. Cuando estás en una pelea, haz una conversación. Haz tiempo y yo vendré a resolver el conflicto. Practica hablando con el dummy. Gracias, Sans Rans. Nunca jugué un Undertale, las veces que vi el juego me aburrí y nunca encontré eso para que me guste. Change my mind. ¿Qué hago con un dolorcito en stream? ¿Qué podrás hacer? Es como el 14ª vez que vuelvo, nada más. You talk to the dummy. Le hablas al dummy. No parece que le guste mucho la conversación. You won! Ganaste 0 experiencia y 0 oro. Ah, muy bien. Eres muy bueno. Hay aquí otra de acertijo. Me pregunto si lo podrás resolver. ¡Oh, Dios! Nomás lo ve feo y... ¡La cara de Toriel! Ah. Ve los videos de Dani y saca conclusiones. Yay. Es que no... ¿Dónde está el partido en español? ¡Ay, lo hicieron de nuevo! Primero, no, es la segunda vez que estoy jugando este juego. La cara de Toriel. El lado este del cuarto es de este. Oh, ok, ya. El acertijo, pero toma mi mano por un momento. Toriel está pura y tan hermosa. Ah, resuelve los acertijos por ti. Gracias a las tech. Por si lo quieres. Al rato. ¿Qué ruta vas a seguir? ¿Pacifismo? Yo no creo que sean mujeres porque me identifico con ellos, así que es niño. Los acertijos son un poquito peligrosos para ti.
Has hecho muy bien hasta ahora, mi niño. De todas maneras, tengo una petición difícil para ti. Quiero que camines al otro lado de la habitación por ti mismo. Perdóname por esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Una señora cabra me acaba de secuestrar. ¡Ah! 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 ¿Aló? Adoro cómo Toriel solo vio a la ranita así como que... A ver, cabrón. ¿Qué hijos de su pinche madre estás pensando? Bienvenido, mi niño. No te preocupes. No te abandoné. Estaba detrás del pilar todo este tiempo. Ay, 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 ay. Gracias por confiar en mí. De todas formas, aquí hubo una importante lección en este ejercicio. ¡Ah, caray! 54 personas viendo esto. Ah, por cierto, llegamos a los 2000 seguidores en Twitch. Mientras estaba el stream con el Geek Furioso de la literatura. Así que, ¡yay! Muchas gracias a todos los que vieron eso. Repito, un niño requiere atención especial desde siendo víctima de secuestro de una señora cabra con secuela de abandono. Para probar tu independencia, debo ir a algunos negocios y te debo dejar solo por un tiempo. Por favor, quédate aquí. Es peligroso explorar por ti mismo. Tengo una idea. Te daré un celular. Si tienes necesidad de algo, solo llámame. Sé bueno, ¿ok? Dani, nivel 1, HP 20, ataque 0, defensa 0. Okay. El tío Nito ahora es parte de la familia. A ver. Qué adorable. Podría... Podría apretarte las mejillas. Puedes hacer algo mejor que una vieja anciana como yo. Ahora vamos a llamar a la mamá para completar el círculo. ¿Esta es Toriel? ¿Ah? ¿Me acabas de decir mamá? Bueno, supongo. ¿Eso te haría feliz? ¿De llamarme madre? Llámame lo que tú quieras. Esta historia. ¿Quieres saber más de mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir. Solo soy una vieja anciana que se preocupa mucho. Click. A ver. Ah, ¿dónde lo escondo esto? Aquí estará bien. Para que no esté interrumpiendo los diálogos. Esta es Toriel. ¿Solo querías decir hola? Bueno, hola. Espero que eso sea suficiente, jiji. Oh, pequeño, ¿hablas en serio? ¿Y después de que me llamaras madre? ¿Por qué no juegas después de Undertale al Super Paper Mario? ¿Por qué no? Eres un niño interesante. Vamos a continuar. Una cosa me quita. Hola, es Toriel. No has dejado el cuarto, ¿verdad? Hay algunos acertijos adelante que tengo que explicar. Sería
peligroso hacerlos por ti mismo. Sé bueno, ¿ok? Ribbit, ribbit. Excuse me, human. Tengo algunos consejos para ti. Si actúas de cierta manera o peleas hasta que derrotes al monstruo, no querrán pelear contigo nunca más. Si un monstruo no quiere pelear contigo, por favor, usa Mercy, que es... ¿cómo se dice? Piedad. Toma uno. Sí. Sí. Qué asqueroso. Tomaste otro, te sientes como lo peor de la tierra. Tomaste mucho, demasiado, y el caramelo se cae en el piso. Mira lo que has hecho. Chifrisk. Vamos, Dani, mátalo. No, no va a matar a nadie. D'Artagnan, gracias. No one has to die. Oh, mierda. Pinche rodillas quebradas. Hola, es Toriel. Por cualquier razón, ¿cuál prefieres? ¿Canela o butterscotch? ¡Canela! Oh, ya veo, gracias. Hola, sí, soy Toriel. No odias el butterscotch, ¿verdad? 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 Entiendo. Tres de cada cuatro rocas les gusta que las empujen. No, señor, no quiero sus productos de jabón. Canela. Remorse intensifies. Me das asco, Daniel. Mira lo que hiciste por tu culpa. Fuck. Froggit no entendió, pero se me sintió bonito. Hop, hop, hop. Ah, mierda. Ah, mierda. Froggit no entendió, pero se sintió bonito. Ribbit, ribbit. Ah, shit. No puedo jugar con esta cosa. 4 de oro, yay. Gracias, Ender Tour.
tienes esquilotopía. Fuck. Listo, yay. Lo bueno es que esos jefes son así bien sencillos de derrotar. Creo que en realidad solo tienes que... ¡Oh! Compañero, ¿qué podría decir que me empujaría? ¿Me estás pidiendo? Ok, solo por ti. ¿Quieres que me mueva más? Ah, bien, bien, bien. ¿Esa era la dirección equivocada? Ok, ok, creo que ya lo entendí. Y ya va. ¿Ah? ¿Quieres que me quede? Me estás haciendo trabajar. Te llena de determinación. Oh, ya me voy a tener que cortar el capítulo. Z. ¿Se fueron? ¿Sí? Este fantasma sigue diciendo Z. Pretendiendo que estaba miedo. Ah, tengo que moverlo con fuerza. Solo te haría más peso. No llores. No llores, pequeño pedazo de canela. Una sonrisa pasión. Jejeje. Le dijiste a una pasta blog una pequeña broma. Ah, no llores. Déjame mostrarte algo. Dapper Black, lo llamo Dapper Black. ¿Te gusta? Oh, vaya. Normalmente vengo a las ruinas porque no hay nadie. Pero hoy conocí a alguien bueno. Oh, estoy hablando de más ahora. Me quitaré de tu camino. La pasta blog es muy puro. No lo merecemos. Venta de garage de de arañas. Todo lo que compres va a las arañas verdaderas. Okay. Tengo que volver aquí porque esto va a facilitar una pelea más adelante. Spiders of spiders. Rivet, rivet. Four frogs. Rivet. Las plantas no hablan, tontito. Oh, fuck. Ah, es que está bien culero con él. Te haces pato en el estómago. El vegetal te ofrece una comida saludable. Cómete los verdes. Ahí está. Acabas de ganar. Bueno, vamos a comprarle el pastel a las hormigas. Arañas. Mejorar el TF4.
Ay. Is that a motherfucking JoJo's wrist? The chosen one. Vamos a continuar con nuestra travesía por el bajo mundo. Ah, shit. Me asustó. ¿Por qué no lo pones en español? Porque me da flojerita, jiji. Ring, ring. Hola. Solo me acabo de dar cuenta que ha sido mucho tiempo desde que limpié. No esperaba tener compañía, así que... Ah, probablemente haya mucho polvo alrededor. Yo puedes recogerlos, pero no cargar nada más de lo que necesites. Ok. Solo hay un switch. El monstruo. Es Mike Wazowski. Alguien que lo entiende. Acabas de ganar 5 de oro. Ah, esto estaba difícil. La salida solo. I don't care, no me importa. La la la, solo sé tú mismo. Oh no. Tienes que presionarlo. Tienes que presionarlos cuando... Nature's Green. Ah, mierda, perdí el verde. Oh, fuck. Mierda. Déjalo bailar, déjalo bailar. Solo es un cambio de perspectiva, puta madre. Ah, es que tienes que perdonar al otro para que... A ver. Ay, parece malvado. Como él.
Rocket. Oye, hablando de eso, ¿que has escuchado Undertale The Musical? Nope. Dani, ¿están haciendo spam? ¿De qué? ¿De qué están haciendo spam? Ya veo. Por favor, no hagan spam. No me hagan expulsarlos. No me hagas que te chupe el pito. ¿Cómo está pinche acertijo? ¿Cómo baneas a alguien? A ver, ¿cómo lo baneas? ¿Cómo le das un timeout? Ah, aquí está. Ya le di. Dani, no. No, es que estaba haciendo spam en serio. Mi pinche determination, porque ya me voy a morir. Vale, siempre a nosotros que nos manoseamos con monas chinas. Rivet, Rivet. Solo entre tú y yo, vi a Toriel salir de aquí hace un ratito. Estaba cargando lonches. No le pregunté qué era. Era muy intimidante para hablarle a ella. Yeah. Oh, cielos. Eso duró más de lo que esperaba. ¿Cómo llegaste hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Bien, 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 te curaré. No debería haberte dejado solo por tanto tiempo. Fue irresponsable de mi parte sorprenderte de esa manera. Bueno, supongo que no puedo escondértelo más. Ven, pequeño. The small one.
Ya voy a cortar.